Un interceptor de grasa es una parte necesaria de la plomería de la cocina comercial que evita que la grasa ingrese y obstruya las tuberías. ¿Pero qué es exactamente un interceptor de grasa y cómo funciona? Vamos a explicarlo en este video. Para empezar, todo el líquido que ingresa al interceptor debe ingresar por la tubería de entrada. Se instala un control de flujo para restringir el flujo de líquido al interceptor de grasa para que no lo sobrecargue. Una válvula de admisión de aire ayuda a aliviar la presión que podría acumularse e impedir el funcionamiento adecuado. Las grasas y los aceites, también conocidos como fog, flotan en la superficie del agua y se acumulan detrás de las paredes de retención de grasa, conocidas como deflectores, mientras que los sólidos pesados caen al fondo. Los deflectores se extienden al agua para mantener los aceites, la grasa para cocinar y los sólidos atrapados, pero permiten que el agua pase. Debido a que el fog flota, permanecerá atrapado dentro del interceptor mientras se realice el mantenimiento de rutina. El flujo sale del interceptor a través de la tubería de salida y continúa hasta el sistema del alcantarillado de aguas residuales. Algunos interceptores tienen una ventana para que los inspectores o empleados puedan verificar periódicamente y asegurarse de que el fog no salga del interceptor. Hay diferentes tipos de interceptores que funcionan de diferentes maneras, pero en general, la separación se produce porque la grasa y el aceite son más ligeros que el agua y suben hasta la parte superior, mientras que los residuos de alimentos se depositan en el fondo, lo que permite que el agua limpia salga de la parte inferior del interceptor. Ahora debe comprender los detalles de cómo un interceptor de grasa evita que las grasas y los aceites de cocina ingresen y obstruyan las tuberías.